Los occisos eran Waldi Leonardo, de 32 años, y Víctor Alfonso García, de 23, raptados por desconocidos la noche del miércoles cuando llegaron armados a la localidad Rancho Viejo de La Penda e indicaron a Waldi que era él a quien buscaban. Dije por una mujer que Víctor vivía con ella y Waldi vivía con ella y él vivía anoche, fue y amenazó a la mujer ahí. ¿Quién la amenazó? Víctor, pues, y le dije, mañana yo te voy a decir dónde están ellos, pero te va a pasar peor. ¿Quién es Víctor? El que anda huyendo, y Tigres. Y fue secuestrado por su captor. Por motivos pasionales. La otra persona que andaba con él era que tenía problemas porque vivía ahí con una muchacha y supuestamente fue por eso. Relatan que un hombre al que solo identifican como Víctor y que tendría diferencias personales con Waldi no ha sido apresado para ser investigado por el hecho. La otra víctima, Víctor Alfonso, no era el objetivo de los asesinos, explican, pero corrió con la fatal suerte. Andaba buscando a él y él andaba con el otro, bueno, pues se fueron los dos. Porque el que andaban buscando no era él, era el otro muchacho, entonces ella andaba con él y se lo llevaron a los dos. Los cuerpos de Waldi y Víctor Alfonso fueron hallados esposados en la localidad Palo Amarillo de Sabana Iglesias. Las familias de los hombres que trabajaban pintura, corte de madera y motoconcho reclaman se profundice en la investigación y se imponga una justa sanción. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.